Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Buenos días a todos. Lunes 25 de marzo, día templado, entre frío, por salir el sol, medio nublado, pero se ve bien. Aquí en Nueva York comenzamos la semana, esperamos hayan tenido un fin de semana placentero todos y hayan disfrutado de lo mejor a lo largo y ancho de este fin de semana. Una semana que comienza con muchas noticias, algunos estancamientos en América Latina. Pero así anda el mundo hoy y así nosotros enfrentamos la realidad en esta oportunidad. Buenos días, David. Buenos días, América. Buenos días, Bolívar. Buenos días, el Caribe. Buenos días, República Dominicana. En el transcurso del programa daremos a conocer los titulares. Después que tú dé a conocer en ese mismo orden lo que acontece en América y el mundo. Adelante, Bolívar. Bien, gracias. Darle las gracias a ustedes por estar ahí. Felicitar de entrada a Milenita Altagracia Ruiz, que hoy cumple años. Gracias por ser parte de la familia de la Casa de las Amazonas. Que Dios te envíe bendiciones, te proteja y que puedas recuperar tu salud lo antes posible. Un abrazo grande. Disfruta este día. Pásala bien con tu nieto y con tus hijos. Felicitaciones. Gracias a Miguel Rodríguez, que también está ahí. Ángel Grullón, buenos días. Buenos días, Gisela Sánchez Ovalles. Gracias por acompañarnos. Jackie Luna, Miguel Rodríguez, Marisol Bencosme. Gracias. Gracias por venir. La semana comienza llena de noticias y nosotros entramos al renglón informativo de este día. Estos son titulares que recogimos el lunes para ustedes de los principales medios de prensa de América y el mundo. Buenos días. Dos aviones rusos llegaron a Venezuela con 99 militares y 35 toneladas de carga. Economía argentina sigue en recesión y se contrajo en el cuarto trimestre de 2018. Protestas en Brasil por la reforma de jubilación que propone Bolsonaro. Si en Ucrania gana la derecha, el conflicto con Rusia no terminará. Trump soborna con promesas de inversión a países que respalden a Guaidó. China desmiente ser una amenaza militar para los Estados Unidos. Ciclón Ida ha dejado más de 760 muertos y miles de heridos en el sureste de África. En libertad, Adam Johnson, el exfutbolista que habría abusado de una menor. Autoridades colombinas incautaron semisumergible con 1.562 kilos de cocaína. Detenido un hombre que golpeó brutalmente a una anciana en el metro de Ni. Nuevo obispo chileno se comprometió a atender a las víctimas de abusos sexuales. Estos son los principales titulares de este lunes. Ahora continuamos con El Mundo al Instante. No olviden compartir la emisión de hoy. Así arrancamos con el robot en camino. En Venezuela, en Nicaragua, Alianza Cívica no negociará amnistía con dictadura orteguista. Golpizas, comida con virutas y cucarachas. Así fueron los días de castigo del antimotín que se reveló a la policía orteguista. Insumo de maquinarias agrícolas aumentarán en un 25%. Freddy Quesada, la dictadura está fregada por dentro y por fuera. Monseñor Silvio Báez, hay que fiscalizar la negociación para que hayan pactos ocultos. Esas son noticias que se ventilan este lunes en Nicaragua. Acá en Nueva York, con trabajo pero sin hogar, la crisis de conseguir vivienda en New York City. Mueller no encontró evidencia de colusión de Trump con Rusia, pero no lo exonera de obstruir la justicia. Mark Gómez, el sujeto que golpeó salvajemente a anciana en el subway, resultó ser una fichita que le interesaba a la policía. Interceptan a más de 100 inmigrantes en la frontera mientras 1.200 avanzan. Ivanka
cita a Abraham Lincoln tras reporte de Mueller y las redes la destrozan. Crucero noruego atraca tras horas de pánico y evacuación de más de 400 pasajeros. Y dos pitbull matan a su dueña hispana en albergue de Texas. ¿Qué tiene David en Dominicana? En Dominicana tenemos que muerte de una española atracada en su propio hogar en Santo Domingo y la eliminación física de un ciudadano canadiense en Puerto Plata por grupo de delincuentes fuertemente armados da una panorámica de que la criminalidad se mantiene en Santo Domingo. Un segundo teniente de la Policía Nacional se suicidó al no ser ascendido. Se quitó la vida porque tenía 12 años en el mismo rango, esperando ese ascenso que nunca le llegó. Mientras esto ocurre, al famoso merenguero dominicano Fernando Villalona lo ascienden. Parece que no sabíamos esa noticia de que era militar. Bueno, fue ascendido a oficial en la Policía Nacional. A teniente, precisamente. Precisamente a teniente, sí. Bueno. Alto funcionario del gobierno de Danilo Medina hacen actividades reeleccionistas en el interior del país. Artista Manuel Jiménez se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno. Dice que será el candidato a la alcaldía del Santo Domingo Este. En otras informaciones, Bautista Roja dice que legisladores del sector leonelista impediría reforma constitucional en el Congreso de la República Dominicana. Pueblo de La Vega, al norte de la isla de Santo Domingo, se moviliza para llamarle la atención a la República o al país sobre la crisis del agua y la deforestación por parte de grupos de mafiosos que se aprovechan de la crisis para hacer negocio de los árboles quemados y caídos. Manos criminales incendian bosques en la República Dominicana. Esto agudiza la crisis en el sistema forestal y en el ecosistema, como quiera. Muerte, bueno, ya esa información la dijimos. Ahora bien, hay una información que esa ya es para fines de nosotros analizarlo en el transcurso del programa, y es sobre el nuevo orden. Esto es una noticia de carácter ya internacional. Sobre el nuevo orden establecido e integrado, el nuevo orden mundial establecido por China, Rusia, Turquía, la India e Irán. Vamos a analizar sobre ese tema y sobre la situación de geopolítica en la región americana y la consecuencia de las confrontaciones por carácter comercial y económico entre Estados Unidos y esos países ya señalados. Vamos a darte paso, Bolívar, para que le demos continuidad a las informaciones y detallaremos más adelante la de Santo Domingo. Adelante. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, gracias por acompañarnos ya en la plataforma Ketty de Champs, César Núñez, Juan Taveras, José Ramón Genao y Ana Hilda Vargas. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a arrancar con el preso de acá, el que le entró a patadas a una anciana de 78 años en el tren. Fue grabado, subida la grabación al internet. Y en lo que canta un pollo, el New York Police Department fue y lo buscó en un restaurante de la 14 donde trabajaba. Está detenido, se le aplicó una multa de $30,000 y aparte de eso,
aparecieron algunas fichas. Este es el informe. Mark Gómez, el envalentonado sujeto que pateó salvajemente a una anciana en el metro de Nueva York, resultó ser una verdadera fichita. El sujeto de 36 años, acusado de agresión y con una fianza de $30,000, tiene una condena por delito menor y una posesión de arma abierta en el Bronx, además de acusaciones por drogas, según reportes del New York Post y Fox News. Gómez había estado libre sin fianza desde noviembre, pero luego fue detenido en la autopista Cross Bronx por policías que encontraron una escopeta Mossberg calibre 12 más municiones en su auto, según fuentes policiales. El sospechoso es empleado de un restaurante, y niega haber dado una patada a la mujer, aunque un video que se volvió viral con más de 14 millones de reproducciones muestra su salvaje ataque. Gómez incluso afirma que la anciana lo amenazó con acuchillarlo. Ella no tenía hogar y estaba tendida en el asiento, y quería que todos los demás pasajeros se mudaran, afirmó el abogado de Gómez designado por el tribunal de la víctima de 78 años de edad durante una comparecencia ante el Tribunal Penal del Bronx el domingo. La noticia de mayor relevancia que rueda desde ayer acá en Estados Unidos es la decisión del fiscal especial Robert Mueller, que no encontró pruebas de que la campaña del presidente Donald Trump estuviera en colusión con Rusia para intervenir durante las elecciones del 2016, pero no exonera de posible obstrucción de la justicia al presidente Donald Trump. Así lo establece el fiscal general William Barr en una carta de 4 páginas enviada al Congreso ayer domingo. El fiscal especial no dibuja una conclusión de una u otra manera sobre conductas que constituyen obstrucción de la justicia. Más bien indica en la carta. Sin embargo, este reporte no concluye, dice el fiscal Barr, que el presidente cometió un crimen, pero no lo exonera. Sobre la injerencia de Rusia en las elecciones, el fiscal general señala que no se encontraron evidencias de colusión. El fiscal no encontró que la campaña de Trump o ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en estos esfuerzos, a pesar de las múltiples ofertas de individuos afiliados a Rusia para ayudar a la campaña de Trump, señala la misiva. Sobre la obstrucción de la justicia por la que señala el presidente Trump tras despedir a James Comey, el director del FBI, el fiscal general, indicó que el reporte de Mueller no llega a esa conclusión, además de que consultó con expertos del DOJ. Mientras eso sucede por parte del fiscal, los demócratas exigen ver el informe completo de Robert Mueller. Dice que mientras el presidente Donald Trump celebra que el fiscal Robert Mueller no encontró méritos para acusarlo a él ni a ningún miembro de su campaña de colusión con Rusia en las elecciones pasadas, los líderes demócratas del Congreso insistieron este domingo en que quieren ver completo el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre los contactos entre la campaña de Donald Trump con las autoridades rusas en las elecciones del 2016, después de recibir un resumen del Departamento de Justicia. El Congreso requiere el informe completo y los documentos subyacentes para que los comités puedan continuar con su trabajo independiente, incluyendo la supervisión y la legislación para abordar cualquier problema que pueda plantear el informe, aseguraron los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado. El documento final de Mueller concluye que nadie de la campaña de Trump ni el propio mandatario conspiraron con las autoridades rusas en los comicios presidenciales del 2016, según una carta que el fiscal general William Barr envió hoy al Congreso. Con esta medida que sorprende al mundo, porque todos apostaban a que Donald Trump iba a ser llevado a corte, iba a salir volando de la Casa Blanca, pero con esta medida queda demostrado que el hombre ya, sin la presión que le tenían puesto los demócratas, va cómodo a su segundo periodo de mandato.
Y solamente faltaría una estocada a Venezuela y a Cuba para completar el voto fuerte que es el de la Florida, y donde él es un gran pupilo y sus empresas han invertido millones de millones en la Florida. Por lo tanto, le será fácil ya sin la presión de la justicia y con un partido demócrata totalmente descabezado y desacreditado, un partido que vio en el presidente Obama desgranarse todo, con Obama que se vendió muy bien en el marketing político, pero con Obama hubo problemas profundos de los cuales hoy nos estamos lamentando. En materia de política exterior fue muy flojo. Donald Trump desde el principio, desde aquella mofa de Obama en la cena que se dio cuando le dijo a Donald Trump, tú nunca serás presidente. Y Trump le dice que él iba a tomar el reto. Te voy a tomar la palabra. Los resultados ya todos los conocemos. Pero ya después que llega al solio de la Casa Blanca, es el propio Donald Trump que dice, yo no soy político. Yo lo que soy es un empresario, yo lo que soy es un comerciante, yo lo que vengo a rescatar la fe perdida de mi patria, el honor de mi país, yo lo que soy es americano y como tal voy a devolverle lo que un grupo de bandidos le quitaron. Es su primer choque precisamente con los medios de prensa que habían sido favorecidos desde los tiempos de Ronald Reagan, pasando por Bill Clinton y Hillary Clinton y el mismo Obama, que enseñó a prostituirse a los medios de prensa de Estados Unidos. Así vimos a un CNN acabar con Donald Trump y luego vimos al New York Times caer en las manos de Carlos Slim para hacer diablura hasta hace unos días, que quiso inventar una nota con relación a Venezuela que ustedes recordarán, nosotros pusimos en duda y luego los medios internacionales fuertes de prensa dijeron que era un invento para hacerle daño a la figura de Donald Trump. Hay que tomar en consideración que en el gobierno de Donald Trump la economía de Estados Unidos ha ido en aumento, y no solamente eso, que la bolsa de valores, que es el termómetro económico de esta nación, ha caído muy pocas veces, y las veces que ha caído es porque ha habido problemas de guerra o algunas otras cositas muy simples, pero no ha caído de una manera vertiginosa, aunque los economistas alegan que viene un despelote económico en los meses o en los años por venir que podrían poner en tela de juicio el caso del dólar. Y de ahí se habla de la moneda única e incluso de la moneda europea y todo esto. Y los rusos y los chinos han tratado de unificar criterios y no han podido derribar al dólar. Ni siquiera el Bitcoin, que es una moneda que está usando Venezuela ante la crisis que en estos momentos tienen. Todo esto indica que con lo que pasó ayer y lo que ha planteado el fiscal Mueller, queda demostrado la comodidad para un segundo mandato del presidente Donald Trump, que en las últimas horas se ha visto un poquito apuntalado por el asunto de Venezuela, que no ha podido resolver a pesar de tener empeñada la palabra. Yo le decía a David hace un rato, hablando fuera del micrófono, que el problema que vimos ayer de dos aviones rusos con 100 técnicos que llegaron, eso siempre ha sucedido. Siempre ha sucedido porque ellos tratan de mantener los equipos que le vendieron. No se puede llamar esto como una invasión, que sean 100 hombres técnicos, digamos que sean 100 científicos. No olviden que en 4 oportunidades aviones de Estados Unidos han estado merodeando el perímetro fronterizo de Venezuela para saber qué tipo de armamento se están usando y cómo se están movilizando las armas que Venezuela le compró a Rusia. Y es posible que estos 100 hombres hayan sido técnicos enviados para romper
las coordenadas que los aviones de exploración y de rastreo americano hayan ya logrado en los 4 vuelos que se hicieron. En tal sentido, estos 100 hombres que han llegado con estos 2 aviones, lo más que podrían hacer es acelerar el paso de los Estados Unidos. El juego no se ha cerrado porque, primero, los Estados Unidos no dan dinero sólido. Eso no se le puede, nadie puede equivocarse en eso. Y solamente a Rusia, Venezuela le debe 10 mil millones de dólares. Dólares sólidos. Con todo y el oro y los diamantes y el petróleo que Rusia ha sacado en mega aviones. Con todo eso le debe sólido 10 mil millones de dólares. Más 15 mil millones a China. Observen el afán que tiene China de América Latina, del Caribe y sobre todo ahora de Italia, que también lo comenzó ayer. Porque el problema de China no es irse a la guerra. A China no le interesa pelear con nadie. A China lo que le interesa, y eso me lo aclaró bien David, lo que le interesa es alimentar sus miles de millones de habitantes que ya no caben en la China. Entonces allí no hay tierra para producir nada. Entonces tienen que venir a América Latina, donde hay oro, hay petróleo, hay ámbar, hay cobalto, hay uranio, hay iridio, hay de todo, sal, yeso, madera, agua. Y si ellos pueden invertir los millones de chanflín en esos países para llevarse lo mejor de esos países, pues nos dejarán cascarones a 10 años. Y ellos necesitan alimentar a su pueblo, porque el chino es como el mexicano. Es extremadamente orgulloso de su país. Y ese es el verdadero punto de los chinos. Ok, págame la plata que me debe Venezuela como tú quieras. Pero mándame mi petróleo, dame parte del oro. Y esas son las negociaciones. Fíjense que el lío mayor es con Rusia. Porque Rusia necesita meter una base militar en el área de América Latina para meterle miedo a los Estados Unidos. Porque lo único que tiene Rusia para exhibir son sus armas. Después no tienen más nada. No tienen más nada. Y ese juego de los aviones rusos de este fin de semana no es más que una tratada de la misma película que están exhibiendo ambos gobiernos, el ruso y el de Estados Unidos. No olviden que antes de Donald Trump entrar al ruedo político, se hablaba que él tenía comercio empresarial con Rusia, incluso con el propio Putin. Hasta el extremo que se llegó a decir que Donald Trump no atacaba a Putin porque Putin tendría supuestamente grabaciones de diabluras con mujeres que había hecho el presidente Trump en su vida de gigoló cuando manejaba Miss Universo, cuando manejaba construcciones grandiosas que estuvo haciendo en todo el mundo. Entonces dice que hay una relación muy estrecha de amistad entre él y el presidente Putin. Y todo eso se habló. Y ahora mismo usted coge a RT, que es el mayor soporte informativo de Rusia, y se da cuenta el marketing de Putin. Las corbatas que usa Putin son la misma corbata que usa Donald Trump. Los mismos trajes, la misma parafernalia del marketing. O sea, los dos compiten a ver cuál de los dos sale más en los medios internacionales de prensa. Y los dos andan buscando el mismo objetivo, dinero. Dinero. Y todo no es más que una parafernalia de meter miedo cuando ambos saben que no pueden activar los armamentos que tienen, porque sería la destrucción total del planeta. Y ellos tampoco quieren morirse. Entonces son muchos juegos sucios. El caso de Venezuela que estamos viendo, que está prácticamente estancado. No, el venezolano se mierdificó. El venezolano se parasitó. El venezolano se ahuevó. Y para usar un término de David, se convirtieron en unos peleles
simple y llanamente, observen, en todas las batallas, desde que estamos siguiendo el caso de Venezuela, los policías andan con palo y con escudo y con lanzabalines. Y ahí el pueblo, millones de gente, ustedes no lo ven tirando bombas molotov, quemando vaina, destruyendo cosas, porque es un pueblo que todavía está pensando en magos, está pensando en el que tiró la carta en Venezuela, el que tiró la carta en Brasil, el que tiró la carta en Cuba, está pensando en los Oricha, está pensando en Oyún, está pensando en Ana Isaoco. Nada más hay que ir al internet y ver la cantidad de gente tirando cartas y tirando caracoles, profetizando cosas que no saben lo que va a pasar. Sí, cuando un pueblo está en esa dimensión, no sirve para nada. No vale la pena seguir gastando horas y horas y horas en un pueblo que no se quiere liberar. Ustedes no han visto una protesta fuerte dentro de Caracas, en la capital, y yo he sido un defensor de Venezuela. Tengo buenos amigos. Incluso he perdido hombres de la Federación en Venezuela. Hombres valiosos. Pero observen ustedes que María Corina Machado, para poner un ejemplo, tiene más valor y más testículo que todos los líderes de la oposición de Venezuela. Y debiera darle vergüenza. Le matan los líderes, le meten preso los líderes, le meten preso los militares, le trancan los generales. Le trancan al otro en la casa y se queda callado. Las principales figuras huyendo. Observen que la oposición no le ha dado un apoyo sostenido a Guaidó. La oposición como tal. Observen el espíritu mantequilla de los principales congresistas. Observen eso. Entonces yo le decía a David ayer, que ayer o antes de ayer, si valía la pena seguir dedicando 15, 20, 30 minutos en defender lo indefendible, en un estancamiento donde las mujeres tienen más valor que los hombres y donde aquellos hombres son mamitos, óyeme, le matan 5 líderes indios de una reserva universal indígena y Venezuela se queda callado esperando que le llegue una ayuda humanitaria, esperando que los gringos se metan, esperando que alguien por clemencia forme una junta de militares y se me... Póngame, usted tiene gasolina, usted tiene un paquete de vaina, comience a quemar todo, haga lo que hizo Nerón en Roma, pero no hay valor. En tal sentido, yo concluyo esto diciendo que en el caso de Donald Trump no está desesperado por meterse con sus militares a que se lo maten, porque ya el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que en Venezuela no hay la voluntad del pueblo de liberarse. Y Donald Trump ahora mismo tiene que enfocar sus cañones al segundo periodo de mandato. Su segundo mandato. Y ya con lo que acaba de hacer el fiscal Mueller y la liberación que él acaba de tener, más el control de información de diabluras que hizo Hillary Clinton, de diabluras que hizo Obama, de diabluras que hizo Obama. Ya con esos papeles y garantizando a la Florida, Donald Trump pasaría muy fácilmente un segundo periodo en la Casa Blanca y no más. Uno más de verdad, no uno más como el de América Latina, el del Caribe, el de República Dominicana. Eso en síntesis, mi parecer, no sé David qué opinión tendrá con relación al caso de Donald Trump y lo que acabamos de hablar. Bueno, más que el caso del presidente Trump, lo que hay que enfocar es que realmente en el mundo se ha creado un nuevo, hay una nueva, un nuevo orden mundial establecido y esto está establecido por los rusos, por los mismos chinos, por Turquía, la India e Irán. Uh-huh. Nadie puede negar eso, que esos 5 grandes países concentran la mayor parte de los seres humanos y la mayor capacidad económica y financiera, y llámese del manejo de los grandes recursos del globo terráqueo, en gran medida están en poder de esas naciones.
La China ha demostrado ya que tiene una presencia en cada uno de los países del globo terráqueo, pero su mayor interés es incursionar en el área de América Latina, principalmente en Sudamérica y en el Caribe. Y ahí lo tenemos, su presencia económica, su presencia comercial, una base de militar en Argentina, de donde se hacen algunos experimentos satelitales para descubrir la parte oscura de la Luna. Bueno, pero para tener una base de esa magnitud en Argentina, tuvieron que invertir muchos millones de dólares. Bueno, pero eso está ahí, eso está ahí. Como está ahí también en Sudamérica, la pretensión de los chinos de apoderarse del sistema ferroviario de los uruguayos, también del Paraguay, han hecho inversiones en el Perú en ese sentido, pero no solamente en Venezuela que los chinos han hecho inversiones comerciales y económicas en búsqueda también, como tú bien señalabas, de oro, de plata, de esos minerales que son fundamentales para el crecimiento, para el macro crecimiento que ha tenido la economía china, sino también que observan grandes extensiones de terreno para fines de la producción agrícola o alimenticia. Eso mismo está ocurriendo, lo mismo que tú observas con ese interés que tiene la China en Venezuela o en Sudamérica, también se observa en Centroamérica cuando hacen grandes inversiones, una gran inversión económica para la creación de un nuevo canal que parte de Nicaragua hacia el Océano Pacífico. Y los mares que son controlados por la China y por el Japón, y son grandes inversiones que se han hecho en Nicaragua. De ahí el coqueteo del sandinismo con los chinos. Pero esas mismas inversiones también en menor o mayor o menor escala la viene haciendo en el Caribe. Para nadie es un secreto que los chinos han invertido más de 3.400 millones de dólares en la explotación de los recursos turísticos en la Bahama, en Trinidad y Tobago, así como en el mismo Jamaica. Aquí en República Dominicana, nosotros lamentablemente se rompió las relaciones diplomáticas y comerciales con un socio de la República Dominicana, como lo fue Taiwán. Pero ¿en qué benefició ese rompimiento de la República Dominicana con Taiwán para darle participación ya directa a la China continental? Bueno, ahí tuvo que haber una gran negociación donde se habla de que Santo Domingo requiere de un sistema ferroviario de la capital dominicana a Santiago, Puerto Plata, Montecristi. ¿Por qué Montecristi? ¿O por qué la zona del Cibao? Porque los chinos también están interesados en la bahía de Manzanillo, que es la principal bahía que tiene la Antillas, que tiene el Caribe, establecida frente a frente a Norteamérica y frente a frente a países cercanos de Europa, por ahí por esa vía. Entonces, en esta guerra económica, en esta guerra comercial, los Estados Unidos han sido los más perjudicados, porque han penetrado en su región el comercio chino, la finanza china ha penetrado y ha puesto en peligro la estabilidad económica del imperio norteamericano. Eso es lo que llamamos en geopolítica una agresión de que ha sido víctima el patio de los Estados Unidos. El patio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están muy pendiente de esto que está ocurriendo. Lo de Venezuela, Bolívar, y que lo sepan también los amigos que me escuchan, lo de Venezuela forma parte de una escaramuza. Ah, bueno, o sea, ahí se están midiendo y se están haciendo algunos pulsos
a ver quién tiene un poquito más de fuerza, claro, en este área. Pero eso, en el fondo, ahí lo que hay es un experimento que si los Estados Unidos muestran la debilidad, una cosa de esa, entonces estos países del nuevo orden mundial que tienen amplias relaciones comerciales y diplomáticas, políticas y hasta militares con Venezuela, como son los iraníes y como es el mismo caso del Pakistán y la India, que le compran grandes cantidades de petróleo a Venezuela. Entonces ahí lo que se está observando es eso, que cómo tumbarle el pulso a los Estados Unidos en Venezuela y reflejarle al mundo de que ya el nuevo orden establecido por los rusos y por los iraníes, por la India, por Pakistán y por la misma China, es otra cosa muy diferente a lo que es el imperio que representaba los intereses mundiales, como eran los Estados Unidos. Claro. Eso es lo que hay, y nosotros tenemos que estar claros en esa situación. Ahora, estos países de América Latina, principalmente los que están aquí en el área del Caribe, todos tratan de subsistir, de sobrevivir ante esta crisis de carácter económico y de carácter comercial. Por eso usted ve este coqueteo de los haitianos, porque ya los chinos le ofrecieron de que le iban a resolver su problema de la electrificación. Los dominicanos buscando la mayor parte de la ventaja económica, le dan la espalda a su socio principal, que ha sido los Estados Unidos, para coquetearse con los chinos. Entonces todo eso ha creado requemores en la política norteamericana, en la política económica, en la política militar, en la política diplomática que tiene Estados Unidos con sus socios y con su gente del patio que se llama América Latina. Y todo esto es ocasionado por las ambiciones y por el expansionismo tanto de los chinos como de los rusos, que son los que están en el pugilato con los Estados Unidos en el caso específico de Venezuela o Sudamérica. Para nadie es un secreto, vuelvo y les reitero, que lo que se observa en Venezuela no es más que la parte de la guerra ya comercial y de la guerra económica, que nadie podemos ocultarla, que no podemos ocultarla porque están ahí y ya se habla claramente, oye, que Venezuela es un botín y ese botín se está haciendo disputado por esa... El oro de Mackenna. Y entonces esas grandes potencias se están disputando ahí. Y como ya los rusos han invertido miles de millones de dólares en Venezuela, los chinos por igual, tienen que los Estados Unidos saber, y saber América Latina y el mundo, que ellos necesitan recuperar ese dinerito o negociar y que le den la otra parte que le corresponde de ese botín que se llama la República Bolivariana Venezuela. Eso es lo que hay. Mientras que esto, y los haitianos están tratando de ladrar algunas cositas porque le den el puesto del pollo, una pata de pollo, se meten entonces en este lío de las potencias. Y me recuerdo, Bolívar, que tú me decías el día pasado que la potencia, los problemas que hay entre la potencia, hay que dejarlo entre la potencia, porque poder respeta poder. Claro. Entre más poderoso tú eres, más respeto tú te mereces. Claro. Y como son tres poderosos que hay, que se están disputando la hegemonía desde el punto de vista comercial y económico, estos chiquitos, estos chichihuahuas de aquí de América Latina, principalmente los caribeños, tienen que tener mucho cuidado con estar ladrándole a lo que ayer fue su amo. Y hoy, mientras hay un coqueteo con gente hasta prácticamente desconocida en el orden del desenvolvimiento económico, social, económico y cultural, un poquito de cuidado. Por eso es que la situación se muestra un poquito difícil, porque hemos querido estar coqueteándonos con dos. Y esa vaina de
de los cuernos en América Latina, eso no es muy aceptado dentro del orden cultural. Eso no es muy aceptado. Los Estados Unidos creen o entienden que la República Dominicana le está pegando cuernos. Y le está pegando cuernos con los chinos. Hasta ahí, Bolívar. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Seguimos aquí en El Mundo al Instante desde Eco News Agency por la plataforma universal de Facebook, YouTube y martilloyclavo.com. A ver, tenemos más compañeros que se han sumado. Gracias, gracias a todos y buenos días por estar ahí. José Ramón Genao, buenos días. Máximo Padilla, maestro, los aviones rusos son los que están transportando el oro de Venezuela y eso es peligroso. Y han vendido en África, pa'lante. Marilyn López, buenos días. Juana Tejada, buenos días. El Macho Pereira, Laura Mayra Jiménez Sánchez, Pilar Santos, gracias por acompañarnos. Vega Teddy Nicauli, Pilar Delgado Martínez, gracias a Paula Delgado Martínez, buenos días. De Eventos Pachá Production, gracias hermano por acompañarnos. Y Delsa de Jesús, María Cristina Alonso, Miguel Rodríguez, buenos días a Luis A. Díaz, gracias Luis por estar ahí. Soraya Almanzar, Katia Rousseau, Mari Polanco, gracias por acompañarnos. El Macho Pereira, buenos días maestro, ¿qué hay? Del jaloncito de oreja, Danilo Medina. Danilo, mentira, dice el Macho. Vamos a abordar un poquito eso en unos segundos, después que escuchemos el resumen que nos envían los compañeros de Radio Francia Internacional para este lunes. Escuchemos. Los tailandeses vuelven a las urnas tras 5 años de junta militar. Primera elección legislativa que se celebra en el país asiático desde que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado en 2014. Sin embargo, estos comicios no marcan la vuelta a la democracia, según indican analistas, ya que la nueva legislación electoral, escrita por la junta militar, en la práctica cierra las puertas a que un partido obtenga la mayoría parlamentaria. La situación es crítica en África del Sudeste, en Mozambique, Zimbabue y Malawi. Hay miles de kilómetros cuadrados inundados. Cientos de miles de personas aisladas esperan ser socorridas más de una semana después del paso del ciclón Idai, que ha dejado más de 730 muertos. Un balance que se teme aumente conforme los equipos de rescate llegan a las zonas más remotas. El cardenal Ricardo Zatti abandona su puesto de arzobispo de Santiago de Chile luego de que el Papa Francisco aceptara la dimisión del puesto del cardenal. Zatti está en el ojo de la tormenta por denuncias de encubrir los abusos sexuales de varios sacerdotes investigadas hoy por la justicia. El propio excardenal está siendo investigado también judicialmente y ayer se dijo ansioso de poder dar su versión de los hechos en el tribunal. Yo por ahora me acojo a lo que el derecho de Chile me ofrece en su legislación de guardar silencio. En el momento oportuno hablaré y el momento oportuno, espero que llegue cuanto antes, y por eso le he pedido también a mi abogado que fije el día, la hora para poder declarar. En Nicaragua, la oposición manifestó pacíficamente ayer en las calles en pequeños grupos para evitar ser arrestados por la policía. Exigieron la liberación de los presos políticos, tal y como prometió el presidente Daniel Ortega, pero dijo hacerlo con un lapso de 90 días, que los familiares de los detenidos consideran excesivo. Nicaragua lleva casi un año de protestas antigubernamentales. Multitudinaria marcha en Argentina ayer contra el aborto. Bajo el lema Marchar por la Vida, miles de argentinos, apoyados por la Conferencia Episcopal, salieron a las calles oponiéndose a cualquier nueva ley que legalice el aborto. El año pasado, el Senado echó abajo un proyecto de legislación que autorizaba la interrupción del embarazo de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación. Y espectacular operación de rescate de los casi 1.400 pasajeros de un crucero en Noruega. El navío pudo poner finalmente en marcha sus motores tras una larga avería, pero las autoridades decidieron seguir evacuando el buque uno a uno. Cada pasajero está siendo izado en helicóptero. Quedan todavía 2/3 por rescatar. Y para que no quede duda de nuestro poder informativo y nuestras relaciones en materia de darle a usted lo mejor, contactamos con Boazá.
gobierno de Donald Trump impuso este viernes nuevas sanciones a Irán, al tiempo que el secretario de Estado Mike Pompeo, durante una visita al Líbano, denunció lo que dijo es la creciente influencia iraní. El Departamento del Tesoro dijo que las sanciones abarcan a 31 científicos, técnicos y empresas que participan en los programas de investigación y desarrollo nuclear y misilístico. Están afiliados a la Organización de Innovación e Investigación para la Defensa de Irán, 14 personas, incluyendo el titular de la organización, y 17 operaciones subsidiarias se ven afectadas por las sanciones. El anuncio coincide con la presencia en Beirut de Pompeo, quien advirtió a las autoridades libanesas que pongan coto a la influencia de Hezbollah, el movimiento respaldado por Irán. Desde Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó aplaudió la iniciativa de formar la nueva organización denominada Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, Prosur, y dijo que ella es el futuro de la integración suramericana. A través de su cuenta en Twitter, Guaidó agradeció la invitación para participar en lo que denominó este histórico día para la unión de nuestros pueblos. Guaidó justificó su ausencia, señalando que se encuentra organizando a toda Venezuela para cesar la usurpación, que será el triunfo de la democracia, la libertad y el retorno de la estabilidad. Al encuentro asisten líderes de 11 países, entre ellos Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Guayana y Surinam. Prosur fue propuesto por el presidente chileno Sebastián Piñera y ha tenido el respaldo de otros líderes como el mandatario colombiano Iván Duque. Prosur no tiene el respaldo del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien rechazó la invitación para asistir a la cumbre de este viernes. La crisis política y económica que enfrenta Venezuela lidera los temas que hoy trata el presidente Donald Trump en su encuentro con líderes del Caribe. En momentos en que se agrava la situación, Trump recibe a los líderes de Jamaica, Bahamas, Haití, República Dominicana y Santa Lucía en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. De hecho, en estos momentos, el presidente Trump y su esposa, Melania Trump, sostienen un encuentro de trabajo con los líderes visitantes. Washington apostó por la salida del poder del presidente en disputa, Nicolás Maduro, apoyando en foros internacionales al presidente encargado, Juan Guaidó, pero hasta ahora Maduro sigue al mando con el respaldo del alto mando militar y de países como Rusia, China, Cuba y Turquía. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Eso es lo que usted acaba de recibir ahora. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Nosotros nos preocupamos porque usted salga de su casa bien informado para que nadie le cuente. Este pasado viernes se dio en Mar-a-Lago el encuentro bochístico, y no para referirme al profesor Juan Bosch, sino a un boch, a una reprimenda, a un estate tranquilo, muchacho, que está jodiendo mucho, que Donald Trump le dio a 5 ventorrillos que le hacen llamar países, pero que el objetivo fundamental era la República Dominicana, que es el que más está fuñendo la paciencia. Si tomamos en consideración las fotos que subimos el sábado y ayer domingo, veremos que todo lo que aconteció en Mar-a-Lago, en su casa personal, ni siquiera una casa de gobierno de Estados Unidos, en su casa de jugar golf, el presidente Donald Trump dejó detrás de la cocina a 8, 10 o 15 muchachitos demandados y ni siquiera se le dio café. Hay dos fotos ahí colocadas en alto relieve que nosotros subimos de lo que aconteció en la cocina de Mar-a-Lago, de la casa del presidente Donald Trump. No se sabe qué fue lo que se habló en el cuarto, y solamente se sabe lo que la prensa le pregunta a Danilo Medina. Observen que eran 5 ellos, y solamente la prensa internacional le pregunta a Danilo Medina sobre el asunto de Venezuela. Porque esa prensa que fue invitada a ese encuentro, que fue marcada, una prensa marcada, sabía que el objetivo de la reunión de Mar-a-Lago era el presidente Danilo Medina, por ser, como decía David, el cuernudo observado, que quiere estar bien con aquella puta y con esta puta, y ser dueño también del bar. Y por eso ustedes ven en las fotos primeras, ustedes ven a Danilo muy parecido a un pingüino, como encocotadito,
Pero cuando vemos la foto y el video que sube POTUS, que es el nick que usa Donald Trump personal en Twitter y en YouTube y en Facebook, ustedes notarán en ese video de un minuto o 50 segundos, algo así que dura, notarán que el presidente Donald Trump en ese video muestra que Danilo se ve como asustado en el medio, frente a frente al presidente Trump. Pero hay algo interesante ahí. Es que el presidente Danilo Medina le dice a la prensa de Mar-a-Lago, en la Florida, que la República Dominicana está dispuesta a hacer lo que sea con tal de devolver la democracia a Venezuela. Dijo una cosa en la Florida, y cuando llega a la República Dominicana, se inventa una mentira piadosa que hoy los medios dominicanos no quieren tocar. Y es cuando el presidente alega que después de esa reunión tuvo otra reunión con el presidente Donald Trump y que le pidió que le quitaran la amenaza de que la República Dominicana es un problema para los ciudadanos americanos. Una mentira vulgar. Una mentira vulgar. Y por eso yo me apresuré a pedirle ayer mismo a la biblioteca Ronald Reagan el video con el que compartí con ustedes. El video original. Un video que es 640 por 480 y yo lo llevé a 1280 por 720 para darle más robustez y más tecnología y que ustedes pudieran ver el material más claramente. Observen ustedes el trato que le dio Reagan al presidente Balaguer en el 88, 25 de marzo de 1988, ese hace 31 años hoy. Y el trato que le da Donald Trump a ese grupo de cinco. No pudo haber un espacio exclusivo para el presidente dominicano cuando habían cinco dignatarios. Y es tan así que cuando usted mire el video, que terminan ellos de decir en un minuto, dos minutos, que fue lo que habló cada uno en público, ustedes escuchan cuando el presidente Donald Trump tres veces le dice thank you very much a la prensa. Lo sacó también a los periodistas. Entonces, ¿cuándo habló el presidente solo con el presidente de Estados Unidos? Nunca. Una mentira para sacarle provecho. El departamento de prensa se inventó también que Danilo hizo un almuerzo y no han presentado una sola foto de ese jodido almuerzo. Presentaron una actividad que hubo, no sé dónde, no sé si son nuevas o son viejas esas fotografías. Porque el departamento de prensa es una publicitaria personal de Marchena, se lo estoy diciendo hace mucho. Y le estoy diciendo a ustedes hace mucho que si hoy en la República Dominicana está en la situación que está es porque la prensa se alienó de tal manera que cuando comiencen a matar periodistas pueblo por pueblo, eso se va a acabar. Porque más daño que los gobiernos y que los políticos le han hecho los periodistas de ahora al pueblo dominicano. Si imagínense ustedes, un periodista es hablador y un presidente es hablador, ¿a dónde vamos a llegar? País de locos. Un país de locos. Observen ustedes el discurso que le puse ayer del presidente Balaguer. Y observen la discordancia del presidente Danilo Medina, que por primera vez, yo creo, hizo sala, como hacen los infelices cuando van al palacio, que esos guardias del palacio y esos ministros lo ponen a sudar y a hablarle mentira en pleno palacio. Lo vivió en Mar-a-Lago, en el mausoleo cerrado que tiene Donald Trump en la Florida. Lo vivió él y los demás. Y como decía uno de nuestros seguidores ayer en un post para responder a una de las fotos, parecían chopos. Observen la cara del canciller dominicano, que no estaba dentro de la reunión. Al menos no se ve en ningún lado en la reunión que se dio. ¿Qué pasó que no se sabe? Simple. El presidente Donald Trump mandó a esos cinco dignatarios a buscar para, delante de cuatro, entregarle en la cara a la República Dominicana su alta traición, su postura blandengue y mantequillosa, porque estos comunistas de mierda son demócratas de día
y delincuentes de noche. Son asesinos a sangre fría. Y eso que estamos viendo en Venezuela, lo vamos a vivir en la República Dominicana en cualquier momento. Porque no le va a temblar el pulso para matar a su pueblo. De hecho, ya lo mataron de hambre. Lo acorralaron. Lo hicieron países masoquistas. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana. Entonces no puede Danilo venir a hablarle mentira, porque hay una vaina que no entiende, que el mundo cambió. Que el mundo cambió, que usted no puede inventarse una vaina porque el mundo está a 10 segundos de distancia de punta a punta. Que 10 segundos dura una carta de Santo Domingo a Rusia, de Rusia a Nueva York, de Nueva York a Marte. 10 segundos lo que dura es 20 veces más rápido que la velocidad de la luz, el internet. Y es fibra óptica. Cuando se tire los satelitales, se tire como están en Alemania, que ya están en la energía eléctrica, el internet está en energía eléctrica, ya usted se enchufa a la energía eléctrica y ahí se conecta como si fuera un televisor normal. Entonces usted no puede, presidente Medina, entender, o saca, sáquese de su cabeza, que usted le está hablando a Radio Glaray, a la Voz del Cibao, que le está hablando a Radio Santiago, a Radio Maibá, que le está hablando a HIJB. No, no, el mundo cambió. Ya Juan de los Palotes tiene tanto poder como el New York Times. Alberto Guzmán, con una emisora de radio y televisión virtual en La Victoria, tiene tanto poder como la voz de los Estados Unidos de América. Y nosotros lo hemos demostrado a base de relaciones. ¿Cuántos medios tenemos? Tenemos a la ONU, tenemos Boazá, tenemos a Radio Francia Internacional, tenemos emisora en Nicaragua, tenemos emisora en Chile, en Bolivia, en el Perú, en Guatemala, en Colombia, tenemos corresponsales. En todas partes, cuestión de segundos. Óyeme, Alberto Bullamora, ¿qué está pasando en Colombia? Dame un informe. Y Alberto Bullamora graba 3 minutos y lo manda en lo que canta un gallo y sabemos lo que está pasando en Colombia. O llamamos a la Florida, a José Iván Padilla. Óyeme, Padilla, ¿qué está pasando en la Florida? Mándame un informe. Y lo manda. O cualquiera de ustedes con un celular en la mano, toma un video, toma foto, y eso es material de información. Observen hasta dónde hemos llegado en estupidez los dominicanos. Todos los funcionarios del gobierno y figura del país, cuando hablan lo que te dicen, señoras y señores, distinguidas personalidades que nos siguen a través de la radio y la televisión, nadie menciona el internet. Nadie lo menciona y sin embargo ese es el arma letal ahora. ¿Qué fue lo que le pasó al presidente Danilo Medina? Se puso a hablar tripa de pollo en la Florida y tripa de pollo en Dominicana y al final salieron las informaciones reales. A él lo llevaron a una encerrona para darle un boche por traidor, para darle un boche por ser un aguafiesta, para darle un boche por ser un tipo insulso, un tipo saltacocote que cambia de color de acuerdo a la situación. Fíjense ustedes que ayer a una comisión, y está aquí en acento.com.do, ¿qué dice la nota? Déjenme buscarla. La nota de la comisión que llegó. O sea, ni siquiera el canciller tuvo la delicadeza, porque es que no servimos. Ni siquiera el canciller tuvo la delicadeza de recibir una comisión de alto nivel del gobierno chino. Porque fue que el boche fue tan duro que todavía quedó mareado. Están mareados todavía. Llegó anoche a la República Dominicana una misión de 35 personas de la República China Popular, encabezada por el vicepremier Hu Chunhua, con la meta de estrechar las relaciones comerciales y diplomáticas entre los dos países. Arribó a las 7:40 p.m. por el aeropuerto de las Américas en un vuelo privado procedente de Uruguay. Fue recibido en el Salón de Embajadores por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Gabriel García, el embajador de China en República Dominicana, Chang Rung, y funcionario de protocolo de la terminal. O sea, o te pone claro o lo pierde todo, porque nosotros no vamos a tolerar que se nos siga engañando nuestra propia nariz y cogiendo nuestros recursos y jugando con nosotros. Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump. Seguro. Porque Donald Trump no anda en el medio de que para hacer bulto. Donald Trump piensa en cuarto
y sabe que si pierde, como ha dicho David en reiteradas ocasiones, si pierde el patio central, donde ellos descansan, que es toda América Latina, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, le puede salir caro eso. Y la República Dominicana pone en tela de juicio muchas cosas, comenzando por Puerto Rico, mucho coqueteo con los cubanos, mucho coqueteo con los chinos, mucho coqueteo con los rusos, mucho coqueteo con los iraníes, pero también mucho coqueteo con Israel, mucho coqueteo con Estados Unidos. No, ocupa su lugar, cucaracha, busca tu seto. Cucaracha, busca tu seto. Estamos jugando con candela y lo vamos a perder todo. Nosotros tenemos problemas profundos, más profundos que ponernos a jugar con candela. El caso de Haití, que nos está depredando todo. Fíjense cómo están nuestras montañas, fíjense la cantidad de fuego que hay, no hay un informe de lo que está pasando. Y este tipo todavía pensando en pájaros preñados y pensando en reelección cuando él sabe que está acorralado. Un país endeudado hasta el tuétano. Los chongos hijos de nosotros no van a poder pagar la deuda que nosotros le vamos a dejar a nuestros descendientes de nuestros tataranietos. No tenemos plata para eso, porque estos malditos peledeístas y estos jodidos políticos de mierda dominicanos acaban con todo en 20 años y pico. En 25 años, entre Hipólito Mejía y el PLD, destruyeron la República Dominicana. Y tenemos un paquete de babosos en la ruta, comenzando por Abinader y terminando por el de Alianza País, que no se hace un solo líder de todos. No se hace un solo líder de todos. Lo destruimos todo, todo, la moral, los principios, el deseo de soñar. Todo se perdió en la República Dominicana. Y encima de eso, un maldito presidente más hablador que los habladores profesionales que hay, coño, en el mundo. Y no está entendiendo que el mundo cambió. El mundo cambió, Danilo Medina. No te dejes llevar de ese grupo de salvajes que no son políticos. Destruiste tu historia, destruiste tu imagen y viene hablando mentira. Desde San Juan de la Maguana hasta la universidad, inventándote un título que no te ganaste tampoco, y ahora te inventa una vaina en la Casa Blanca, que tú sabes que el mundo entero está atento a lo que está pasando en Casa Blanca y lo que está pasando en Venezuela y América Latina. Por Dios, seamos sensatos. Sacúdase la ladilla que andan con usted, que son los que más daño le han hecho. Presidente Medina, cambie la ruta. Se le va a llenar de callo los pies, porque usted no está viendo más allá de su nariz y se va a joder. Y con usted se va a joder la nación entera, que de por sí ya se jodió. Adelante, Balcácer. No, solamente voy a aportar a tu buen juicio que ha hecho de que ya a través de las redes sociales, mejor dicho, de la tecnología, los chinos y los mismos norteamericanos han demostrado que en esta aldea global, eso de decir que hay cosas que se ven y otras que no se ven, y las que no se ven tienen más importancia que las que se ven, ya eso está desfasado. Claro. Eso está desfasado. En este mundo todo está claro. Todo está completamente claro. Aquí cualquier sujeto con un teléfono inteligente puede detectar o conocer lo que realmente ocurre en la aldea global, es decir, en el mundo, en el globo terráqueo. Los chinos así lo han demostrado, donde han desarrollado una magnífica tecnología, que han descubierto cosas a través de satelital, a través de los satelital, que está por encima inclusive de los rusos y de los mismos norteamericanos. Es decir, que vamos a ver, no engañemos a un pueblo, porque este pueblo también tiene mucha gente que está muy despierta y está muy acorde con el proceso de la dinámica en la cual se mueve el mundo, se mueve el globo terráqueo. Claro. Ya no hay que decir que hay cosas que se ven y otras que no se ven. Todo se está viendo. Inclusive hasta la desaparición de los mojones en la frontera dominico-haitiana.
por asunto eminentemente de interés. Será hasta luego que daremos nuevos opiniones al respecto. Gracias. Final de la jornada, 10:10 de la mañana en Nueva York y en América. Alberto Guzmán, gracias por estar con nosotros. Ana Lidia Brache, buenos días. Juan Pujols, Mayra Rosado, Jay Bautista, Albanelia Santos Rosario. Gracias a todos. Buenos días, nos vemos mañana. Feliz resto de este lunes. Tranquilo, ¿ok? Bye bye. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.